Cada día más indígenas viven en las ciudades. En San Cristóbal, más de la mitad de la población es indígena. Sobre todo tzotziles, más tzeltales también, y algunas otras etnias. Pero no estamos dando, salvo casos muy aislados. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos la atención pastoral en San Juan Dieguito, en Caridad, en Cascajal, en Santísima Trinidad, allá atrás de Tlaxcala. Intentamos un tiempo tener más pastoral indígena aquí, pero no pudimos avanzar como querríamos. Y me preocupa mucho eso. En Comitán hay muchísimo indígena, en Ocosingo no se diga, en Palenque, en tantas otras partes, los indígenas se han urbanizado cada día más. Muchos sin dejar sus pueblos, pero tienen casa y tienen estudios o habitan ya en las comunidades y viven, no solamente aquí en San Cristóbal por el turismo, sino por los estudios y por la vida. Y no estamos dando una atención suficiente a la pastoral indígena urbana. Racismo todavía persiste en el corazón de muchas personas mestizas, pero se va imponiendo por la fuerza la cultura rural. Y ese es un avance muy importante que vamos logrando, repito, no de una forma pacífica, pero que se ha imponido. Aquí en San Cristóbal los indígenas pues se han impuesto ellos también. Ellos son casi dueños de los mercados, los que son dueños de los transportes públicos. Y de una u otra forma influyen en la política. Si no los toman en cuenta, los candidatos no ganan. Pero todavía nos falta un poco más, mucha más integración de corazón. Una cosa es en la vida práctica, porque se imponen, pero a veces todavía no hay una aceptación del corazón. A ver a los demás como una oportunidad de crecimiento común, de que cada quien pueda aportar lo que tiene, sus valores, porque a veces más bien son competencias, y a ver quién gana, quién puede más, quién tiene más, quién sabe más. Y cuando lo que requerimos es aceptarnos, valorar los pleitos internos. Y Jesús dice, no, aquí no es cuestión de pleitos, sino es cuestión de juntos ir caminando. Pues lo mismo entre las religiosas. Aquí tenemos religiosas que andan en la selva en pantalones y con aretes, y otras que están con su hábito encerradas en su convento, y ver cómo juntas ellas, cada cual con su propia identidad, puede trabajar por el bien de la iglesia. Y lo mismo entre las comunidades. Algunos son muy adictos a renovación en el Espíritu Santo, y otros a comunidades eclesiales de base, y a otros a otro tipo de vivencias. Unos más dedicados a la cuestión social, con los retos de peregrinaciones, marchas, mítines, protestas, y otros más en plan de lectura de la palabra, más oración. Pero ver eso no como confrontado, sino como se pueden complementar. Mi anuncio, mi programa es no quedarme en San Cristóbal. Quiero seguir el buen ejemplo de don Samuel, que decidió no quedarse para que yo tuviera libertad, así me lo dijo claramente, sino regresar a Toluca, mi diócesis de origen, donde de acuerdo con el obispo de allá y los sacerdotes, los matrimonios, los laicos, quieren que yo dedique mi tiempo a confesar y a dar dirección espiritual, asesoría espiritual. La diócesis de Toluca ya hizo una casa, ex profeso que está en los terrenos del seminario, entre el seminario y la casa de retiros de allá, para que yo dé ese servicio. Entonces me siento libre como para poder dedicar mi vida, el tiempo que Dios me dé de salud y de vida, a poder servir. Eso para mí es ser libre. Yo me siento muy libre. Pero la libertad me la da la esclavitud de Jesús. Sí, yo sí. Espero que obviamente se le reciba al nuevo obispo que venga con este camino, pero pues también con la libertad de que él pueda aportar. Lo que a mí me pasó con don Samuel. Los retos de ahora no son los mismos de hace 20 o 30 años, es obvio. Entonces no es porque uno quiera competir unos con otros o quitar o destruir, sino continuar el camino de Dios. Continuar la reflexión, el camino que Dios tiene. Yo veo con esperanza y con ilusión. Y por otra parte, los obispos normalmente cuando uno llega, pues no llega uno a barrer con todo lo que había antes, sino a conocer, a escuchar. Yo dediqué mis 3 primeros años a recorrer toda la diócesis. Puedo decir que recorrí no solamente las parroquias, sino las diferentes zonas de las parroquias. Por ejemplo, Ocosingo tenía 36 zonas. Recorrí ahí todas las regiones y muchas de las zonas, la mayoría. San Andrés la Reinser tiene 11 zonas pastorales y las he recorrido todas. Palenque tiene, pues, creo que son 5 o 6 zonas, las he recorrido. Es decir, he recorrido todas las zonas, no todas las comunidades,
Pero entonces para nosotros conocer la realidad antes de empezar a señalar y luego escuchar mucho.